7 pasos para la creación de la vida de tus sueños. Ya sabes que todo está instalado en el subconsciente y parte de lo que vemos es parte de cómo interpretamos nuestra historia, que es la historia que está aquí en nuestro subconsciente. Así que te voy a dar los diferentes pasos que tienes que hacer. Lo primero, agradecer absolutamente todo en tu vida, tu ropa, el agua caliente, que tus hijas chillen porque tienen voz y un montón de cosas. Agradecer sin parar para estar en la positividad y empezar a ver muchísimo mejor en rosa y no gris. Lo segundo, tener claro qué quieres conseguir, qué es lo importante para ti a día de hoy. Puede ser dinero, salud, amor, lo que tú quieras. Tenlo claro. Lo tercero, te tienes que montar una película. Sí, una película de cómo quieres que sea el final, donde me enamoro locamente de esta persona, donde tengo mucho dinero, donde tengo una salud brutal y una energía increíble. ¿Vale? Y entonces tienes que empezar todos los días a crear un hábito de sentarte contigo misma a crear esa película en tu mente. De esta manera vas a empezar a cambiar tu sistema operativo que está en el subconsciente. De esta manera vas a empezar a mirar diferente y vas a empezar a ver nuevas oportunidades. No es magia, es que tú creas desde lo que crees. Así que si empiezas a creer que es posible eso que quieres conseguir, se empiezan a crear nuevas conexiones, nuevas ideas, nueva creatividad y entonces es mucho más fácil que ocurra lo que quieres que ocurra. Así que ya sabes, empieza a montarte esta película visualizando cada día y una vez acabes esa visualización, estando contigo misma y creando, te levantas, agradeces eso que ha pasado, es decir, agradeces el futuro que estás creando en el presente con tu imaginación. El subconsciente no diferencia entre el presente y el futuro, no sabe de tiempo, está todo aquí. Te levantas de esa meditación, visualización de la película que te has creado, donde vas a ver los personajes, qué sientes, con quién estás, cómo vas vestida, absolutamente todo. Puede ser 5 o 10 minutos cada día. Te levantas, agradeces, celebras eso que ya ha ocurrido en otro tiempo, pero que tú tienes que pensar que ya está hecho. Y vives tu vida y te empezarán a venir ideas de qué puedo hacer para conseguir esto y de repente alguien te llamará y te dirá, oye, ¿te acuerdas de este proyecto que hablamos que lo dejamos en stand-by? Mira, pues vamos a reactivarlo y pasará magia. Y no es casualidad, es que creas lo que crees. Así que empieza a crear bonito, en positivo, quítate las gafas grises y ponte las gafas rosas ya de una vez. Y de esta manera empezarás a atraer cosas bonitas a tu vida y a crear la vida de tus sueños. Depende de ti. Y si no me crees, pruébalo y entonces luego me puedes decir, esto no funciona. Eso sí, tienes que crear esta película y luego estar con la fe y la esperanza de que va a ocurrir. No diciéndote, no va a ocurrir, no va a ocurrir, porque entonces no sirve de nada. Imagina.